padre Sebastián nos agarró, nos encontró, ¿me entiendes? Y él no va a parar hasta haberme casado con Sarita. ¿Cómo le digo yo que no? Bueno, pero si crees que Pedro va a terminar su relación de unas cuantas horas con Lucrecia, como me estás diciendo, ¿por qué estás tan triste, chaparrita? Ay, Gabriel. Pues esto sí es un lío. Porque aunque nosotros sepamos el nombre de la mamá de Santiago, quizás la policía no nos da ninguna información porque no somos familia del niño. Tenías que besarlo así, ¿eh? Y delante de las cámaras. Ay, mi amor, tú sabes que entre él y yo no hay nada. No, eso no importa. Es denigrante ver a la mujer que amo fingir que ama a otro. Mira, chaparrita, no creas que porque pasamos esta noche ya me tienes agarrado para casarme. No me digas que milagrosamente quedaste embarazada. Porque te juro que ese cuento no me lo pienso tragar. Él andaba con la depre por lo del papá y quizás no se recuerde, pero yo conozco a Claudio. Y sé que cuando lo vea le va a dar mucho gusto. Le prometí que en 24 horas sería viudo. Mi amor, yo sé que mientras Diego maneje no solo tu carrera, sino tu vida, no lo vas a poder cumplir. Y está bien. Es como si lo fuera, Juancho. Él y la hermana Luciana nos recogieron en la calle. Éramos huérfanos. Nos hicieron de comer. Somos lo que somos gracias a ellos. Aparte, yo veo al padre Sebastián como un padre, no como un sacerdote. Y Sarita lo ve también así. Mira, con todo respeto, Pedro, ¿no crees que deberías de ponerle un alto ya a Lucrecia? Lo sé yo, doña Olalia. Mire, Enzo Talamonte es mi amigo. Lo conocí por medio de Gina. Y Milagros es la novia de Enzo. Margarito, Margarito, ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Patricia y Claudio ya están muertos. Mi amor, cuando tú me digas, le grito a los cuatro vientos cuánto te amo. Y terminamos con la mentira. Claudio Sarita regresó con una mala noticia. Si para nosotros fue como una madre, imagínense para él. Sí, lo que yo, padre, me da mucho miedo casarme. No me pienso casar y no por ahora. Una gota de maldad. Eras una niña, cometiste un error. Eso no justifica lo que Angélica te ha hecho. Sí, pero tú estás preparado, pero yo no. ¿Cómo le digo a Sarita que yo no me quiero casar? No se equivoca, señorita. Yo no tengo por qué arrepentirme. Porque el amor que yo siento por mi chaparrita es verdad. Hace poco tú nos amenazabas con un rifle a mí, a Claudio, amenazando que no pudiéramos hablar con las señoritas Negrete. Y ahora estás a mi merced. ¿De qué está hablando? No sé a qué se refiere, joven. Tú sabes muy bien. No te hagas.